Shalom a todos. Vamos a continuar con nuestra serie de historias de literatura judía, realmente obras, historias de un renombre internacional. Y vamos a contar en este vídeo la historia de Yosef y sus hermanos. Y el relato de Bereshit, Génesis, capítulos 37, 39 al 50. Nos narran acerca de cómo era la relación de Jacob con sus hijos y entre los hermanos. Nos cuenta el relato de que Yosef y Benjamín eran hijos de Rachel, una de las cuatro esposas de Jacob Avinu, y además era la esposa que él más quería. Ella había muerto al dar a luz, mientras daba a luz a su hijo más pequeño, Benjamín, pero él. El que la Torá identifica como el que Jacob amaba era Yosef. Y es interesante que aquí ya había rivalidad entre los miembros de la familia, entre los hermanos. Para empezar, porque todo el mundo sabía que la esposa preferida de Jacob era Raquel. Y los hijos de Lea, ya había aquí problemas con los hijos de Raquel. Los hijos de las concubinas también eran problemas unos con otros. Por tanto, tenemos este incidente donde ya hay enemistad. Y para agregar más todavía, se identifica a Yosef con el que Jacob ama y favorece, para crear más celos y división en la familia. No solo eso, la Torá nos habla de cómo Jacob públicamente muestra ese favoritismo en el hecho de que Yosef, que para esta edad que la Torá habla en su momento, lo que hacen sus hermanos con él, donde lo venden como esclavo a Egipto, en una caravana que va hacia Egipto, como resultado final de este rencor y odio entre hermanos. Pero los sabios comentan que para esta edad Yosef contaba con 17 años, y para esta fecha incluso Jacob le favorecía hasta el punto de que Yosef, mientras los hermanos trabajaban en el campo como pastores y tenían que llevar el ganado a diferentes regiones y quedarse por días pastoreando, etcétera, de noche, en vigilia, etcétera, Yosef se quedaba en la casa, dice la Torá. No solo eso, Jacob incluso le da una vestimenta de muchos colores y a sus demás hijos no le da nada. Eso crea todavía más celos y odio hacia Yosef. Y es probable que los hermanos también sintieran rencor contra su padre por este favoritismo a Yosef, cuenta el texto. Y no solo ello, nos cuenta la Torá de que Yosef iba donde estaban los hermanos y luego él venía con chismes a Jacob Avinu. Le traía informes de todas las cosas buenas o malas que los hermanos hacían mientras estaban pastoreando, etc. Y los hermanos le cogían todavía más rencor y problemas con este muchacho que está ahora delatando de todo lo que hacen. Técnicamente no soportaban a Yosef por su actitud, por el favoritismo de su padre y por todo este comportamiento más que claro. Además de darse, pasarse el día de, como dicen, con esta nueva vestimenta y luciéndosele, qué sé yo, y sin hacer nada, la Torá nos dice que además era un soñador. Dice esta historia que tuvo una serie de sueños y el punto culminante fue un sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se arrodillaban delante de él, como mostrando la posición que un día alcanzaría. Y que todo el mundo interpretó como que todos los miembros de la familia, tanto Jacob como todos los demás hermanos, se arrodillaban ante él y lo reconocían, en este caso, prominencia. Fue estos sueños colmaron la gota hasta el punto que ya no lo soportaban y los hermanos buscaron maneras de dar muerte a su hermano. Otra historia más de hermanos contra otros. Tenemos el caso de Caín y Abel, tenemos el caso de Isaac y Ismael, tenemos el caso de Jacob con Esaú, y era Yosef y sus hermanos, también unos contra otros. Tenemos aquí una historia de problemas familiares reales, como nos cuenta la Torá. Y aconteció que cierto día los hermanos tenían todo planeado, Yosef y Jacob le envía a buscar a sus hermanos. Y nos cuenta el relato de que allí intentan matarle, algunos otros se oponen, como Rubén, el mayor, dice no, lo arrojan a un pozo esperando a ver qué van a hacer. Rubén quería salvarlo al parecer. Pasa una caravana de mercaderes, algunos dicen que eran ismaelitas, otros lo identifican con otra población. Pero lo cierto es que venden a Yosef, y Yosef es llevado a Egipto, y de esa manera los hermanos piensan de que bueno,
no está la sangre de nuestro hermano, porque al final es hermano, sobre sus cabezas, y así se libran de este muchacho que les hace la vida imposible y que no lo soportan, lo odian. Rubén, cuando regresa y ve lo que han hecho, realmente se lamenta mucho. Y ahora, ¿qué le van a decir a su padre? El muchacho que más quiere, está en su vejez, y ahora imagínense qué situación. Finalmente planean y le dicen todo un ardid, donde dicen que José fue devorado por una bestia, y toman la vestimenta, la untan en sangre, la llevan a Jacob. Jacob la ve, la reconoce y se pone a llorar. Y ahora tenemos un relato que nos muestra que los hermanos están aquí como si nada, y Jacob triste y abatido y realmente en sufrimiento constante, hasta el punto que algunos dicen que para esta época ni siquiera profetizaba ya, porque estaba realmente sufriendo mucho. El espíritu de la profecía se había marchado de Jacob, de acuerdo a las fuentes rabínicas. Dice el relato que José es enviado a Egipto, entra en la casa de Potifar, un ministro en la corte del faraón. Allí realmente prospera, hasta el punto de que tenemos un relato de que le nombran de supervisor de toda la casa de Potifar. Pero la esposa de Potifar, que algunos identifican su nombre de acuerdo a la tradición con Zuleika, le llaman así, y nos dice el relato de que ella se sentía atraída por Joseph, y día tras día buscaba la manera de que él se acostase con ella. Pero lo interesante es que él no quería, todo el tiempo la rechazaba, alegando de que no era correcto hacer tal cosa. Lo interesante es que otra vez Joseph no es un ángel, Joseph era un ser humano como tú y como yo. Por tanto, los sabios, de acuerdo a la interpretación de los textos, se dan cuenta de que aunque él la rechazaba, para él era una prueba también. Por tanto, era difícil también soportar aquella presión, pero lo lograba, pero no sin esfuerzo, le costaba realmente. Finalmente, uno de estos días, la mujer intentó que él se acostase con ella, se abalanzó sobre él, Joseph realmente no quiso, ella se abalanzó, Joseph salió corriendo y le arrebató la vestimenta y él salió. Más tarde, cuando llegó Potifar, ella lo acusó a Joseph diciendo que Joseph había intentado violarla, abusar de ella. Potifar toma a Joseph, lo encuentra y lo echa en prisión. Aunque no está escrito en la Torá, la tradición dice que es probable que Potifar no se creyese aquello y que sospechase de su esposa que estaba mintiendo, y por eso es que solamente castiga a Joseph con prisión. De lo contrario, le hubiera dado muerte si se hubiera creído realmente la historia. Allí en prisión Joseph también prospera, florece, no solo eso, madura en cierto sentido, crece, estuvo en prisión realmente por mucho tiempo en este caso, y nos cuenta el relato de que en la prisión se comenzó a revelar sueños a diferentes personas, habían un copero y el panadero de la corte del faraón que estaban en prisión, los sueños se cumplen otra vez porque Joseph en este caso estaba de acuerdo al texto, estaba realmente recibiendo la guía de Dios en este caso. Nos cuenta el relato que finalmente Joseph revela también los sueños del faraón, sube una posición de poder en Egipto y se convierte en el segundo después del faraón. Lo interesante de esto es que después de todos estos incidentes, Joseph, por casi 22 años de estar viviendo en Egipto y la mayoría de ellos ya de estar en poder, ni siquiera se acordó de su familia, ni se acordó de su padre. ¿Cómo puede ser tal cosa? Comentan los sabios. En 22 años no has enviado mensajeros, no has buscado a saber de tu padre que está sufriendo por ti. Y los hermanos le dijeron a Jacob que Joseph se había muerto, pero él sí sabía. ¿Será que él sentía resentimiento todavía por sus hermanos? ¿Será que sentía resentimiento por Jacob por alguna razón? No se sabe. Lo interesante es que finalmente hay una hambruna en Canaán. Los hermanos van a Egipto porque en Egipto hay comida. Joseph es el encargado de realmente estar a cargo de todas las provisiones. Nos cuenta el texto que Joseph reconoce a sus hermanos, pero ellos no los reconocen a él porque Joseph está vestido como un egipcio. Porque es el segundo después del faraón, un hombre importante, porque dice el texto que habla en egipcio y le interpretan en el lenguaje de los hebreos para los hermanos. O sea, los hermanos no los reconocen. Finalmente, después de buscar la manera de probarlos a ver si ellos habían cambiado, los ponen en diferentes situaciones para corroborar su sinceridad. Finalmente cuenta el texto que José pone su copa entre los alimentos de su hermano Benjamín y
manda, cuando los hermanos se marchan a Canaán, manda a arrestarlo buscando quién ha sido el ladrón. Se percata de que encuentran la copa en las pertenencias de Benjamín. Yosef quiere arrestar al ladrón. Los hermanos intervienen y quieren defender a Benjamín. Finalmente Yehudá dice, toma a mí en su lugar. Y cuando Yosef ve que los hermanos están dispuestos a sacrificarse por su hermano Benjamín, se dan cuenta de que han cambiado y que ya no es aquellos hermanos que odiaban a Yosef, a su hermano, y que le vendieron. Vio que los hermanos habían cambiado y que estaban arrepentidos. Yosef entra aparte y comienza a llorar. Finalmente llama a sus hermanos y les dice, yo soy Yosef, su hermano, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Y la historia concluye con un final realmente hermoso, donde Yosef manda a buscar a su padre, a Canaán, manda a buscar a toda la familia, los presenta al faraón, les da territorio, el mejor territorio que había en Egipto, la tierra de Goshen, y realmente allí la familia prospera, y esta es como la familia de Jacob va completamente a Egipto. Allí estos hijos de Jacob van a multiplicarse, la familia crece mucho, son pastores, y van a crecer en tribus. Cada uno de estos hijos de Jacob se convierten en tribus, que más tarde van a salir estas tribus con el libertador Moshe Rabenu, y una entrada de vuelta a la tierra de sus ancestros, porque ellos regresaron a la tierra prometida, pero era la tierra donde ellos vivían desde antes de ir a Egipto. Simplemente regresaron al mismo lugar de donde habían venido, tal y como Hashem les había prometido. Y es una historia realmente hermosa, que es trágica también, de sufrimiento, de problemas familiares, como cualquier problema que se pueda observar hasta el día de hoy, lo que nos demuestra otra vez la sinceridad del texto, y que nos muestra cómo la familia de Jacob es una familia humana, con problemas, con amor, con discusiones, como cualquier familia. O sea que cada cual se puede identificar con estos relatos bíblicos que otra vez forman parte de la literatura universal. Hasta aquí este vídeo, Be'ezrat Hashem. Continuaremos con estas historias clásicas de la historia relacionada con los orígenes de la nación de Israel. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo vídeo. Shalom para todos.